Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidas, bienvenidas a este espacio, a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana tenemos a la doctora doña Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar del cáncer de mama. Espero que el tema sea de interés para todos y para todas. Empezamos, doctora. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, yo quería aclarar que no solo el cáncer de mama, sino todos aquellos cánceres ginecológicos que padecemos las mujeres, que son exactamente cuatro, pero el más importante, desde luego, por su frecuencia, por su, digamos, agresividad hacia la persona, pues el de mama, pero también está el de endometrio, el de cérvix y el de ovario. Entonces, efectivamente, ¿qué es un cáncer en realidad, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa dentro de la mortalidad? Hay que reconocer que las neoplasias malignas ocupan el segundo lugar dentro de la mortalidad general, puesto que la primera causa son las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es un cáncer o una neoformación o una tumoración? Pues es una proliferación anormal de células que en este caso se origina en la mama. ¿Y por qué se originan? Muchas veces mutaciones o alteraciones dentro de la propia célula hace que se dispare la multiplicación de esa célula y se forme esa masa que puede ir comprimiendo tejidos de alrededor, dando la sintomatología, o bien se puede extender a través de la vía linfática o del torrente sanguíneo hacia otros lados. Pero vamos hablando un poquito de lo que es la patología mamaria desde el punto de vista de atención primaria. Tenemos que es la neoplasia más frecuente en la mujer, que su incidencia, eso según las estadísticas del 2006, es de un 93,6 por cada 100.000 mujeres, y que es la primera causa de mortalidad en la mujer, teniendo en cuenta que la segunda por cáncer sería de colon y de pulmón. En el caso del hombre, que también la primera causa es el de pulmón, próstata y luego colon. Pero bueno, en este caso, que sería el cáncer de mama, que es el que nos ocupa. 93% sería, 93,6%. El 93,6 por cada 100.000 Por cada mujeres, 6.000 por cada mujeres. 100.000 mujeres, que es bastante, que eso supone efectivamente un 18% de mortalidad a largo plazo. Su incidencia, pues, tiene un pico que va de los 40 a los 50 y otro que va de los 50 a los 60. Si bien la mortalidad ha ido disminuyendo debido muchas veces al diagnóstico precoz y a los nuevos tratamientos, pero qué duda cabe que todavía sigue teniendo una mortalidad muy alta. Y las campañas también de la atención primaria que se hacen para que la Efectivamente. mujer acuda, Así porque que. ¿cuál sería la edad recomendada para ir ya un poco? Bueno, ya lo Claro, comenta, ¿no? porque yo quería hablar un poquito de Sí. qué factores, cómo se puede prevenir el cáncer de mama. Está claro que hay unos factores que son fijos, que no se pueden modificar, que es el sexo, puesto que el sexo es el sexo femenino, aunque puede ocurrir también cáncer de mama en los hombres, cosas que muchas veces no se tienen en cuenta porque tiene tejido mamario, y hay un tipo de cáncer de mama que tiene una penetrancia genética, una alteración genética. Y la edad, digamos que aparece en relación con la actividad ovárica, por tanto, según el estímulo estrogénico, pues tiene mayor frecuencia. Si la regla aparece más precozmente, si la menopausia si la regla se retira con, digamos, más tardíamente, en mujeres que no han tenido hijos y aquellas que han utilizado anticonceptivos orales por más de 5 años, aunque no es algo que esté todavía demostrado, pero sí que se sospecha, pues la tendencia a padecer un cáncer de mama es mayor. Otros factores en relación con la dieta, pero que yo creo que son factores un poco en relación con todos tipos de cáncer, que es la ingesta de alcohol, la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas y pobres en frutas y la actividad física. Quiero decir, personas que no realizan actividad física diaria o a días alternos, pues son más propensos a padecer este tipo de patología tumoral. Pero bueno, siempre, yo creo que siempre el cáncer es un enigma, ¿no? No Sí. aparece y no se sabe por qué aparece, y muchas veces cumple a rajatabla todo y al final también lo tiene. Otra circunstancia que aparece en el caso del cáncer de mama es que un factor de riesgo muy importante que multiplica por 3 es un familiar de primer grado que haya padecido un cáncer de mama.
Entonces, multiplica por 3 la probabilidad de tener un cáncer de mama. O sea, si mi madre tiene ha tenido cáncer de mama... A ti hay que empezarte, bueno, a ti no, a la persona, hay que empezarle el diagnóstico precoz, incluso se cree el diagnóstico a partir de los 25 años ya hay que empezar a hacerle pruebas. Pero, ¿qué factores nos protegen de ese cáncer de mama? Bueno, está claro que factores como, por ejemplo, el primer nacimiento del hijo precoz, sobre los 20 años, yo que estoy, no estoy muy partidaria de los hijos a temprana edad, la multiparidad, la lactancia materna, por supuesto, una, lo contrario que dije anterior, una dieta rica en fibra, no grasa, y en fruta, verduras, ¿no? Efectivamente, y realizar actividad física moderada. O sea, una mujer que tenía a lo mejor 8 hijos se salva del cáncer de mama. Pero claro, pero yo me he encontrado con personas que han tenido 8 hijos y que tienen cáncer de mama. Entonces, ¿hasta qué punto eso es así? No es así. En medicina, como digo yo, las cosas no son exactamente como se dice, pero también hay que ver que hay un tipo de cáncer de mama que sí que tiene que ver con una alteración genética, con un gen. Entonces, a lo mejor podría estar relacionado ahí, pero bueno, yo creo que en términos generales lo podemos englobar así, de esa manera. Sobre todo, a mí el que me llama bastante la atención es la multiplicación por 3 en el factor de riesgo de padecerlo con un familiar cercano, quiero decir, con tu madre. ¿En mujeres fumadoras, doctora? También, Efectivamente. El fumar está en el aumento de incidencia de todos los cánceres, de todos, absolutamente de todos. Entonces, es una costumbre, digamos, y un hábito que tenemos que ir erradicando poquito a poco, pero que, bueno, por las circunstancias... Entonces, que estamos, es aconsejable, para las personas que no están escuchando, no están viendo, si su madre ha tenido cáncer, es recomendable que esas hijas vayan a hacer un chequeo. Desde la unidad de mama, que está en el materno, y ya se cita a los familiares cercanos, porque yo tengo, bueno, tengo pacientes así que las han citado, para hacerles o bien una eco o bien una mamo según la edad, porque sabes que la mamografía pues a temprana edad pues no suele dar resultados porque la mama todavía no está muy definida, quiero decir que no, pero bueno, se le hace la ecografía y también he visto yo que en otros países se hace una resonancia tan precisas y tan así que digo, bueno, vamos a ver cuando nos llega aquí algún día. Pero bueno, de momento lo importante es llegar a ese punto y tener en cuenta efectivamente los factores que van a incidir en el cáncer de mama. ¿Cómo podemos prevenir o cómo ese cáncer de mama? Digamos, hay dos tipos de prevención. La prevención primaria, que sería teniendo en cuenta todos estos factores, y la prevención secundaria, que sería a través del cribaje. El cribaje se hace a partir de los 50 años, desde los 50 hasta los 69, con mamografía bianuales. Coméntanos qué es el cribaje, doctora. El cribaje es, la Consejería de Sanidad pues tiene un programa que va destinado a las mujeres en grupo de riesgo, que se supone que es a partir de los 50 años, de los 50 a los 69, y entonces ya no tienes que ir ni nada, sino que te mandan una carta y ya tú vas, te haces tu mamografía y si sale bien, hasta los 2 años no tienes que ir. Y te vuelven a citar. Son como unos furgones, ¿no?, que se van por los pueblos y tampoco te tienes que desplazar ni nada de eso. En caso de que haya alguna anomalía y demás, pues sí, luego te citan para el hospital insular o el negrismo, el que te toque. Por tanto, esa parte está muy bien. Y quedaría ahí un vacío que veo yo, que es el que va de los 40 a los 50, porque parece ser que no está demostrado que ahí la mamografía tenga un efecto preventivo, digamos, como cribaje, como tal. O sea, que no da unos signos, solo se haría en aquellas personas que tienen síntomas, que tienen algún síntoma, se encuentran algún pequeño bultito, que tienen dolor o demás. Hay otra creencia también que los implantes, que los sujetadores y demás pueden llegar a producir cáncer de mama, ¿no? Efectivamente no tiene nada que ver. ¿Sabes? Son como tantas cosas que están ahí, corrientes urbanas, como le llamo yo. Dice, bueno, si te pones un implante, pues es más probable que luego tenga cáncer de mama, o no puedes dar de mamar, o no, pero no tiene nada que ver. Entonces, en este caso, pues sí. ¿Y cuál es la sintomatología, los síntomas? ¿Cómo aparece un cáncer de mama? ¿Sintomatología del mismo? Pues en el 80% de los casos, la mujer consulta, pues porque se aprecia una tumoración en la mama y bueno, quiere saber efectivamente, ¿no? Yo creo que
hay que ver el tipo de tumoración, enseñar otra cosa que es muy importante, enseñar a la mujer a la autopalpación, al autorreconocimiento de su mama. Y eso yo creo que es muy importante que se le enseñe y que por lo menos una vez al mes, para que si aparece una tumoración como lo que decía, pues sepa distinguir si tiene que ir al médico, si es la misma que tenía o ha aumentado y todo eso. Pues entonces en el 80% de los casos lo que aparece es una tumoración que, si es dolorosa, tiene menos, digamos, posibilidades de que sea un carcinoma, pero en el caso de que sea indolora y que además tenga secreción a través del pezón, sanguinolente y demás, pues tiene mayor posibilidad de que sea un carcinoma de mama. Pero en este caso, pues nada, simplemente recibirla, estudiarla y desviarla pues hacia ginecología. Ginecología, pues hay una unidad de mama en el materno y ya pues la estudia. Les recordamos que nos encontramos con doña Catalina Cárdenas, médico de atención primaria, y vamos a hablar, bueno, estamos hablando en este momento del cáncer de mama, también vamos a hablar del cáncer de cérvix, de endometrio y de ovario. Pues esta sería, digamos, entonces la manera de diagnosticar o de llegar a una especulación acerca del cáncer de mama. Pero ¿cómo, vamos a ver, cómo llegamos a enseñar a la mujer a que se realice la autopalpación y hasta qué punto esa autopalpación puede ser, digamos, una manera de prevenir el cáncer de mama? Porque hay que tener mucho cuidado porque pueden surgir alarmas innecesarias. Sí. Entonces, pues simplemente una vez al mes la mujer se toca la mama, sentada, tumbada, y en el caso pues que no encuentre nada, pues tranquilidad y está, y luego hacerse otra vez. La mejor medicina yo creo que es la prevención para todo tipo de cáncer de mama. De todos modos, el Servicio Canario de Salud también dispone de sistemas para si tenemos dudas, pues acudir a nuestro médico de atención primaria, que es el que nos remite luego al especialista, ¿no, doctor? Efectivamente. Nosotros después enviamos. Nosotros tenemos dos opciones. También podemos mandar nosotros la mamografía, pero claro, tiene poco sentido porque luego la tiene que, hay que citar a la mujer en caso de que tenga alguna signo, digamos, de patología, que esos signos suelen ser, por ejemplo, las calcificaciones mal definidas, de forma como estrelladita, ¿no? Y bueno, en el caso este, pues ya tendríamos entonces que derivarlo otra vez hacia el ginecólogo, porque el ginecólogo lo derive hacia el hospital. Entonces yo creo que es una, digamos, enlentecer el tema. En general están actuando muy bien los ginecólogos. Yo, en mi caso, por ejemplo, las personas que he tenido sospechosas simplemente de un cáncer de mama, me las han visto, las han derivado a la unidad de mama, y en los casos que yo desvié, pues eran efectivamente carcinoma de mama, bueno, los casos, no todos, ¿no? Exactamente dos, y fueron estudiados, tratados, y bueno, la supervivencia pues ha sido al 50%. Digamos que una persona pues está bien y la otra pues no, pues no está, pues falleció, o sea que no, que eso así, no podemos asegurar un total éxito, pero sí que cuanto antes se diagnostique, por supuesto que mejor, mucho mejor, mucha mayor supervivencia. El tema también de efectos secundarios, así, pero más o menos el tema del cáncer de mama es uno de los que más preocupa a las mujeres, o ya ha disminuido un poco el tema, porque también los avances científicos que ha tenido todo este tema parece un poco que es menor, ¿no? Yo creo que sí, que bueno, es uno que o más se coge a tiempo. Es uno de los que más preocupa, pero por el tema de que ahora se está cada vez diagnosticando antes y que hay medidas y que ya la mujer quizás ya no se preocupa tanto, porque antes uno de los aspectos, sí, curiosamente, era el físico. El físico. Pero ahora no, ahora la mujer ha avanzado más en su aspecto. Quiero decir que no le preocupa tener pelo o no tener por los tratamientos que le pueda poner. Y realmente lo que le importa es la patología en sí. Entonces no hay, pero sí que genera una gran ansiedad. Bueno, afortunadamente los diagnósticos son rápidos y con eso ya pues se va liberando un poquito ese estrés. Pero claro, el tema del cáncer de mama, sabes que afortunadamente todos los avances que ha habido hoy,
Y muchas mujeres pues nos metemos en internet un poco para pa Claro, averiguar. Vemos los dibujos que usted estaba comentando antes de la autoexploración, que debemos hacerlo también sí. debajo de la De la axila, axila, debajo de la efectivamente. Por axila. ser, fíjate tú qué curioso, porque yo una vez tuve una paciente, bueno, que ahora está tratada y está muy bien, está además con un tratamiento que le han puesto de fuera, y justamente lo único que tenía, lo único, era una adenopatía, un ganglio axilar, nada más. Y el resto de la mama estaba bien. O sea, fíjate tú hasta qué punto es indicativo en ese momento enviarlo a, pues en este caso se envió, me parece que directamente a San Roque Maspalomas, y desde allí se le estudió, pero que no tenía las características tampoco de un cáncer de mama. No tenía tampoco ningún síntoma, la mama estaba bien, era una mama quizás demasiado grande, que a lo mejor por eso no se le palpaba ningún bultito, pero bueno, digamos que eso. Que se hizo un buen diagnóstico y afortunadamente la paciente está bien, pero con una quimio muy fuerte, muy que le ha, bueno, le ha deteriorado mucho el organismo, pero está viva, que es lo Está viva, que es lo importante, que es lo importante, sí. importante efectivamente. Nuestra lucha, yo creo que desde atención primaria tiene que ser el prevenir para que no evolucione, no llegar a un diagnóstico, digamos, después de que ya es tan evidente que no tiene prácticamente solución. Hay que tener en cuenta que, aunque yo no me metí en clasificaciones de hematocarcinoma, porque es un poquito complicado, ¿no? Porque cuando se dice es un T1, N1, M0, es que el tamaño de 1 centímetro tiene una adenopatía y metástasis cero. Metástasis quiere decir digamos, la localización a otra distancia del cáncer a través de la diseminación, digamos, de esas células cancerígenas. Por tanto, yo creo que eso es lo más importante. No hay que complicarse mucho más allá de lo que es, pues, hacerse las revisiones periódicas, la autoexploración, llevar una vida sana, hacer ejercicio y nada más. O sea, no. A mí, de todas formas, quizás el tema que más me preocupa y me ha preocupado es el tema de los anticonceptivos orales, porque se dice que a partir de 5 años de su ingesta, pues sí que puede tener ración. O sea, que es un tema que todavía. Y otro tema que en el sur estaba, digamos, yo con la duda, porque en el sur antes se fumigaba mucho, ¿no? Con organofosforado. Y parece ser, y también yo hablando con matronas me había dicho que aparecía más frecuentemente en las mujeres que trabajaban La agricultura. en la agricultura, porque tenían la costumbre de fumigar con las personas dentro, o sea, con las personas dentro del El invernadero, ¿no? invernadero, sí. Pero por lo que he estado leyendo parece que tampoco no tiene esa relación directa, sino simplemente es una relación que ha tocado y que ya está, no hay nada más. O sea que eso me ha dejado a mí un poquito más tranquila. En cuanto al Cáncer. segundo cáncer, digamos que no tiene nada que ver con este, en el sentido de que es un cáncer que aparece durante la menopausia. Menopausia. No es como el de mama, que aparece justamente en periodo, digamos, más temprano. Única y exclusivamente cuando aparece es en la menopausia, y su síntoma suele ser un sangrado, a veces un sangrado que va, que viene y demás, y bueno, es un indicativo efectivamente de que hay que acudir al ginecólogo, que el diagnóstico muchas veces pues es difícil de hacer porque hay que hacer una biopsia de grado, y bueno, y el tratamiento pues eso, O pues sea, se da mujeres posmenopáusicas. serían mujeres que han pasado a la menopausia, que no tienen tampoco factores de riesgo en sí, no, nada, La nada obesidad sería un particular. factor de riesgo, doctora, Sí, pero porque en en todos los cánceres también. Bueno, en cuanto al tipo de cáncer también es diferente. Este es un adenocarcinoma, este es de células escamosas, pero bueno, eso tampoco tiene mayor importancia. Lo único que sí, que el cáncer endometrio es más frecuente efectivamente en mujeres posmenopáusicas, más frecuente no, o exclusivo prácticamente. Obesas, efectivamente, que se dice que hayan tomado terapia hormonal sustitutiva, pero a mí eso no lo considero yo tampoco un factor de riesgo, porque generamos alarma, ¿no? Porque a veces hay que hacer una terapia hormonal sustitutiva y no genera un cáncer de endometrio. Así que, por tanto, sangrado posmenopáusico sin dolor, síntoma principal del cáncer endometrio. Acudir a su médico de cabecera, al ginecólogo, y luego muchas veces pues la histerectomía y nada más. O sea, no tiene mayor trascendencia.
En cuanto al carcinoma de cervix, efectivamente, es un carcinoma que yo expliqué un poco el otro día Sí. porque es el que tiene relación con el virus del papiloma humano. El diagnóstico precoz, la manera de hacerlo, se hace a través de la citología, un Papanicolaou. Y bueno, la importancia, digamos, del virus del papiloma humano y de que se diagnostique precozmente es porque está directamente relacionado con el carcinoma de cuello, con el carcinoma intranuclear precoz. Digamos Sí. que hay como tres fases en ese tipo de carcinoma y que la primera y segunda fase pueden regresar espontáneamente, pero que ya en la tercera fase evoluciona a carcinoma con las consecuencias que ello tiene. En cuanto a la incidencia, fíjate tú, por ejemplo, con respecto al cáncer de mama, que teníamos una incidencia, que es el número de casos nuevos por cada 100.000 mujeres, aquí en el cáncer de mama teníamos un 93,6 y aquí tenemos un 10,6. O sea, está, vamos, hay una gran diferencia Sí, entre gracias uno al y diagnóstico otro. precoz, ¿no? Efectivamente, Ese número que sí. usted ha comentado. Sí, gracias al diagnóstico precoz y bueno, también es verdad que tampoco se sabe por qué ha aumentado tanto la incidencia de cáncer de mama. No, se sabe. Es algo que está ahí, pero que sí que hay factores que tú puedes prevenir, pero no terminamos, No ¿no? termina. Por más que nosotros queremos, digamos, llegar al punto final de cuál es ese factor clave ahí para. No, lo Y tenemos, cada ¿no? cuerpo es diferente, ¿no, doctora? Efectivamente. O sea, lo que a lo mejor puede ser para mí beneficioso, eso como el tema de no, tómate esta pastilla porque me va a mí, va A bien ti a te va mí. bien, sí, o porque a la vecina le va bien, o por lo que sea, pero luego se la Sí, toma la otra persona y da una el reacción de alérgica. automedicarse. Efectivamente, el cáncer de cervix también está muy relacionado. Yo siempre tengo el problema de que cuando esto ocurre, pues las mujeres me preguntan mucho porque como está relacionado con la promiscuidad O sea, y con. mujeres muy activas sexualmente, ¿no? Claro, y si una persona, por ejemplo, tú imagínate yo qué sé, que tú eres pues fiel. Y de repente pues tienes un carcinoma o tienes una infección por virus del papiloma humano, aunque ahora se está recomendando efectivamente que lo que voy a hablar ahora a continuación, la vacunación a partir de los 14 años y ir hacia atrás para que empiece desde los 10, porque como cada vez sí, pero lo que pasa es que el tema el tema económico no deja que el Servicio Canario pues empiece a vacunar desde los 10 De años, que los 10 sería. años a las Sí, niñas. a las niñas, efectivamente, porque aunque se deberían de vacunar también a los niños, no se ha visto esa efectividad, porque está claro que si se vacunan a los niños, pues no tienen el virus, no lo transmiten. Pero hablando de la señora que por casualidad le apareció un virus de papiloma humano, siempre hombre, te hacen muchas preguntas que si, que bueno, que cómo ha sido, que por qué ha sido, que si ella no ha tenido relaciones solo con su pareja, por qué. Y claro, es una cosa que tú no tampoco se lo puedes explicar, porque muchas veces lo que ocurre es que ese virus estaba de antes y estaba ahí acantonado en la otra persona o en ella misma, y entonces a partir de un momento determinado se activó y dio esa patología, ¿sabes? Que tampoco no me parece recomendable desconfiar siempre continuamente de que uno de los dos ha tenido una relación extra o que uno de los dos ha sido más promiscuo, ¿no? Yo creo que aparece y punto, lo que hay que hacer es pues diagnosticarlo y tratarlo y ya está, y nada más. Y como punto final de los tumores genitales femeninos, tenemos el carcinoma de ovario, Ovario. que digamos que para mí es el más peligroso en cuanto es menos frecuente, pero sí que el diagnóstico, como no da síntomas, es tardío. Y la mortalidad, por tanto, es más elevada. La incidencia es de 8,9 por cada 100.000 habitantes, 100.000 mujeres, habitantes no mujeres. Y bueno, y eso es toda la parte de la tumoración, digamos, ginecológica como tal. En cuanto a patología que genera, digamos, consecuencias graves, ¿no? ¿Y Porque el de luego. ovario está relacionado con el de mama? O sea, si tiene No. cáncer de mama, ¿tiene cáncer de No, ovario? no, no, No. no tiene nada que ver, no. De hecho, hay muchas mujeres que tienen de mama y no tienen de ovario y al revés, ¿no? Lo que pasa que sí que es como, para mí es como una sorpresa el llegar a un cáncer de ovario porque, por eso, porque no da síntomas, no da esa, y cuando ya te viene a dar, a lo mejor ya tiene metástasis, entonces pues muchas veces lo que produce una alta mortalidad por eso.
Pero bueno, teniendo en cuenta que la incidencia, el número de casos nuevos por cada 100.000 mujeres es menor, pues las consecuencias son menores en ese sentido. ¿Percibe entonces usted que el tema del cáncer es algo ya más normal, ¿no? O sea, que... Sí, ya no Que tú dices, ¡ay, tengo cáncer! Ah, sí. No, no, ¿sabe? Ya no se percibe como algo, digamos, exagerado. Como sí. Hay que tener en cuenta que también que con respecto a los cánceres ginecológicos ha habido muchas campañas de mentalización a través de las matronas, ginecólogos, de la enfermera de la UAS. Entonces, digamos que las mujeres están más preparadas para asumir ese tipo de cáncer, porque además es que muchas veces tampoco se llega a llamar cáncer, porque lo que dice, tiene usted una patología pues en el cuello que es evitable, que va a tener tratamiento y que bueno, que se le puede hacer un seguimiento. Y entonces ya la mujer no lo ve como algo, pues me voy a morir, ¿no? Sí. Y es que no nos morimos, vaya. Sí. No nos morimos porque digamos que hay medidas paliativas. De todos ellos, ya te digo, por ser más frecuente sería el de mama, pero que también por el diagnóstico precoz y por el tratamiento, pues cada vez hay menos mortalidad. Y uno de los más traicioneros, como digo yo, el de ovario, nada más. El ovario. ¿Y qué importancia tiene la citología en este tema? Hombre, la citología para mí es fundamental. Por eso que tú sabes que la pauta actual, que la citología se está haciendo en los centros de salud y las hace la matrona, ¿no? Es hacer una citología, se repite al año, y si esa citología está bien, hacerla cada 3 años. ¿A partir de qué edad? ¿A partir de que tenga relaciones sexuales o a partir de 18 años? A partir de la primera relación sexual se recomienda la citología. Bueno, de hecho es que también es difícil realizar citología en personas que no han tenido relaciones por el tema de la vagina y demás. Sí. Pero yo muchas veces, independientemente de que ese sea el protocolo, si a mí una señora me pide una citología, se la solicito. Porque, claro, si me la está pidiendo, a lo mejor es por algo y a lo mejor sospecha algo. Y siempre aplicar un protocolo no es para mí lo más adecuado. Yo creo que el paciente te dice mucho más de lo que tú puedas... Y usted sospecha que la necesita. Exacto, sí. Si una persona me la pide y me la pide y me la pide, pues yo lo que no puedo decir, mire, es que el protocolo dice que ahora, hasta dentro de 3 años, yo le puedo hacer... Digo, y si tiene un problema de esto, de los que estábamos hablando, ¿sabes qué? No, una citología es una prueba, pues, poco cruenta, es barata y muy fácil de hacer. Entonces, y no dolorosa. Y no dolorosa, efectivamente, no produce dolor. Entonces, ¿por qué no se la vamos a hacer? Aunque el protocolo hay que recordarle a la mujer que siempre que es ese, ¿no? Para que, sobre todo, si le sale bien, que luego no se esté preocupando otra vez a los 3 meses y a los 3. Y, ¿sabes? Es como la revisión, por ejemplo, de las analíticas y el colesterol, que la gente muchas veces tiene el colesterol bien, pero a los 3 meses va a decir, por si me ha subido. Digo, no, vamos a esperar porque los protocolos nos dicen que esta analítica haya que repetirla con tanta frecuencia, porque entonces estamos repitiendo y no lleva a ninguna parte, sino a obsesión. El tema de los cánceres que hemos visto, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, endometrio y ovario, son cánceres que están muy relacionados con el tema de la reproducción, de la fertilidad, de las relaciones sexuales de las mujeres. O sea, el cuerpo de la mujer es más... no sé, más delicado, más conflictivo que el del hombre, ¿no? Realmente. Yo creo desde el punto de vista de que el tema el cáncer, hombre, de mama, antes a lo mejor a una mujer decirle, oh, te tengo que quitar los 2 pechos, o sea, relacionándolo ahora, en pleno siglo XXI, que ahora hay técnicas que te recomponen el pecho, etcétera, y te pones un bikini, un bañador y nadie nota nada. Efectivamente, porque es que no solo, como yo decía antes, hay que valorar, digamos, las consecuencias malignas de ese carcinoma, sino las estéticas. En el caso de la mama, es verdad que muchas mujeres, pues, hombre, en el caso de que salga bien y de que ya todo está, pues le preocupa su aspecto, claro que sí, su aspecto, y cuando se está dando la quimio, pues también, pero quizás cada vez menos. Por tanto, efectivamente, la mujer tiene mucha más... posibilidades de tener patologías porque tiene más órganos, ¿no? Está claro que el hombre tiene pues poquito y el más frecuente pues el de próstata y ya está. O sea, no tiene, no, afortunadamente para ellos, ¿no? Eso tampoco yo no les deseo
nada malo. Pero que las mujeres debemos entonces pues hacernos nuestra citología. Claro. Y sobre todo las revisiones al ginecólogo, ¿no? Porque el ginecólogo también es un médico y la mayoría son hombres. No sé si es que la especialidad al principio era más... Lo que pasa es que ahora ha cambiado un poco el tema de las revisiones con el ginecólogo, sí, desde la atención primaria. Y ha cambiado y quizás yo lo veo a veces un poco una carga más hacia el médico de atención primaria, porque no están realizando esa... revisiones, salvo que haya algún síntoma que indique que tiene que ir al ginecólogo. Con lo cual, el médico de atención primaria tiene que mandar a hacer la citología, valorar si le toca o no, valorar si se la tiene que hacer, la mamografía igual, y después si algo da anormal, mandarlo al ginecólogo. Eso digamos que hace que el médico de atención primaria esté sobrecargado, ¿no? Esté sobrecargado, porque nos vamos después, por ejemplo, a endocrino, endocrinología, el tiroides, que es tan frecuente en la mujer también, otra vez la mujer, y también tenemos, no podemos derivar al endocrino, yo no sé por qué, parece que nosotros ahora tenemos que ser especialistas de todo, y bueno, cuando hay unos especialistas que están ahí, están trabajando y están para eso, y lo que, bueno, lo que hacen es una vez al mes, una vez cada vez y medio, van al centro de salud, miran las interconsultas que nosotros realizamos, y entonces ellos escriben o hablan con nosotros, pero nunca ven al paciente. Yo creo que, bueno, nunca lo ven, salvo que sea que ellos vean que hay una patología que nos remite o demás, pero de alguna manera lo que nos están, digamos, echando más tierra encima, porque nosotros, y es verdad, yo tengo, por ejemplo, el caso de una persona, pues que esperando a que le tocara el endocrino consultor, y además, no, primero fue, el endocrino dijo, bueno, hay que esperar 6 meses, ella va por su parte y se hace una prueba y no dio exactamente buenos resultados. O sea que a mí siempre, si fuera por mí, yo lo de los especialistas consultores lo quitaría. Porque también nos quisieron poner el neurólogo consultor y no, eso no puede ser. Porque si entonces que tenemos todos consultores y las consultas de los especialistas. Oye, qué bonita una especialidad, que yo entiendo que un médico que haya hecho una especialidad en neurología, salud mental o en psiquiatría en este caso, o lo que sea, que la desarrolle y que me parece bien que haya un tope, ¿no? O que reivindique de alguna manera que haya más especialistas, pero lo que nosotros no somos es especialistas. Nosotros somos médicos de atención primaria con nuestras limitaciones y que de hecho se nota porque muchas pruebas no las podemos pedir nosotros. Nosotros no podemos pedir un TAC, por ejemplo. ¿Sabes que si no podemos pedir un TAC, cómo me va a poner a mí un endocrino consultor, un neurólogo consultor, un endocrino consultor, no podemos pedir una eco, una gammagrafía tiroidea tampoco, o sea que ahí ya jugamos en un terreno un poco repaladizo de nuestra empresa. Y entonces, tratamiento y cirugía, quimioterapia, pero los efectos secundarios cada vez son menos, ¿no? También, pero hay métodos. Con lo que le quiero decir que también se ha aumentado también el tema de investigación, como el otro día hablábamos de los métodos anticonceptivos, que al principio los efectos secundarios, el vello, la obesidad, entonces ya prácticamente el tema de la medicina ha avanzado a pasos gigantescos. Exacto. Pero, por ejemplo, le quiero comentar que la mujer antes del mundo rural prácticamente, el tema, bueno, que no había ginecólogo, ¿no? Nada. Y el médico era un hombre, tampoco le iba a comentar aspectos... Nada. Íntimos, ¿no? De su sexualidad o de su aparato genital femenino. No, yo creo que todavía en los pueblos más así, más alejados, la mujer todavía tiene, si el médico es masculino, es un varón, se lo calla y va buscando. Bueno, de hecho, a mí, por ejemplo, me van buscando para contarme un tema que es más relacionado con el aparato genital, cuando yo también lo veo como que una cosa más natural, ¿no? Pero también depende del tipo de persona, pero en general sí, efectivamente lo que tú dices es verdad. Y entre más alejado y más corta la edad, parece que a una mujer enfrentarse con... Y eso viene no solo de la mujer, eso viene porque también el otro día también tuve un caso de una señora que tenía un problema ginecológico y que parece ser que fue al ginecólogo y el ginecólogo... pues digamos de una manera un poco brusca le dijo, y use siempre preservativo, como queriendo decir, usted es contagiosa y tenía la misma pareja, entonces no le explicó por qué usa siempre,
¿Sabes? Es que te tienes que detener un poquito a decirle, mira, tienes que usar siempre preservativo porque en el caso de un virus del papiloma humano, tanto puede ir para un lado como para el otro. Tú se lo puedes pasar al hombre y el hombre seguir como, digamos, como ahí un germen acantonado que no va a dar síntomas ni nada, pero se lo puede transmitir a otra persona más adelante. Y al revés, si es el que te está pasando a ti los gérmenes, pues te va a ocurrir con mayor, otra vez de nuevo, una Sí. reinfección que te puede ocurrir. Así que por eso que muchas veces el hecho de que la mujer no quiera acudir a un ginecólogo varón, en general hay un grupito, digamos, que le da igual. Pero después hay cierto, no quiero yo tampoco hablar de colectivos, ¿no? Pero hay cierto colectivo que te dice, si es hombre, no voy. No voy. Y entonces ya tú te ves con un hándicap, digo, pero bueno, es que es un hombre. Sabes que yo no lo puedo cambiar. Claro, entonces miras a ver si cercano, en vecindario, demás, hay una mujer donde tú la puedas derivar para que... Para que la atienda, ¿no? Claro, porque La tú de trate. golpe tampoco le puedes decir, no, es que es igual un hombre con una mujer, porque ya tiene su estructura hecha, ¿no? Su estructura de pensamiento, de lo que ella quiere o no quiere, de quién quiere que la vea. Hay gente pues que dice, bueno, yo desde que tuve el último hijo no me he hecho ninguna revisión, y a lo mejor han tenido el último hijo hace 15 años o 20, ¿sabes? Que no. Entonces, y muchas veces es porque le da vergüenza. O sea, así como no le da vergüenza, por ejemplo, el parto y demás, porque yo creo que el Sí. estrés y el hecho de que tiene que salir, ya Y le el da igual que sea dolor, un hombre, una y mujer o el quien sea, y el dolor, dolor, ¿no? ya para las revisiones prefieren las cosas como, y se quejan muchas veces también de que les duele más cuando, Del trato. sí, y que les duele, por ejemplo, el tacto vaginal, pero bueno, ya eso ya es otra circunstancia. Ya para ir terminando, doctora, ¿qué recomendaciones nos daría? Porque todos los cánceres que hemos hablado, a lo mejor, por ejemplo, el cáncer de ovario, que es un cáncer así como que no tiene síntomas aparentemente, o sea, que no sabemos si estamos bien hasta que nos hagamos una revisión, ¿no? Porque efectivamente, Efectivamente. no, yo estoy bien, pero a lo mejor tengo un Hombre, cáncer de ovario, ¿no? efectivamente, yo lo que recomiendo con respecto, por ejemplo, al carcinoma de mama, pues eso, los factores de riesgo, tenerlos presentes, simplemente tampoco no obsesionarse con ellos, la autopalpación, los cribajes en las edades recomendadas, y después con respecto al resto de los cánceres y demás, el de cerviz, por supuesto, la citología. La citología para mí es muy importante, hay que hacérsela. Y con respecto al endometrio, es que no hay diagnóstico. El diagnóstico es el síntoma. Cuando empiezas a manchar es cuando tú sabes que algo no va bien. Entonces ahí no hay nada que hacer, igual que el de ovario. Entonces digamos que hay dos que son preve que se pueden prevenir de manera natural y otros dos pues que un poco tienes que esperar ahí a que te den ¿Y síntomas. el ovario como tampoco tiene síntomas? O sea, Tampoco, no te realmente da, a lo mejor te da un poquito de dolor y demás, pero no, no lo no, no da asocio. síntomas, no, 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 no da nada. Entonces, pues eso. Constata que la población adolescente es más sensible a este tipo de cáncer que la población a lo mejor de 40, 50 años, o depende también del nivel cultural y No, social. los adolescentes no miran a largo plazo. A largo plazo. Los cánceres, como además es un tema que el cáncer aumenta con la edad, entonces como aumenta con la edad y lo ve que le pasó pues a su tía que tenía no sé cuántos años y a su no sé quién, pues los adolescentes o no, la gente más joven no piensa en los cánceres. Es muy raro. Solo me he encontrado casos de que piensen en cáncer los que han tenido sus padres que han fallecido de cáncer o que han fallecido o que han tenido un cáncer. Entonces, digamos que le ha dado más tiempo y mejor porque así viven más felices. Quiero decir que no. Y date cuenta que tampoco los cánceres de este tipo aparecen en gente de 20 años, de 20 a 25 prácticamente no aparece. Entonces, pues que tampoco se obsesionen, que no estén pensando, pero sí que las medidas, como digo yo, las medidas preventivas que siempre que las tomen, las medidas de preventivas de las enfermedades transmisibles, por ejemplo, ¿no? En el caso del virus papiloma humano. Para mí fundamental, fundamental la vacuna del virus del papiloma humano, fundamental, por mucho que digan que si tiene efectos secundarios, que si lo que ¿Y eso se sea, está dando en la actualidad, si la se vacuna? da a las personas que cumplen 14 años. A los 14 años te dan la primera dosis, son 3 dosis.
Pero claro, ya se recomienda empezar a vacunar antes, pero no se ha podido ir para atrás por el tema también de que es una vacuna muy cara, muy cara. Pero bueno, si la gente quiere comprarse a ponerse a sus hijas, pues no hay ningún problema, ¿sabes? Que no hay, no te la pone cualquier enfermero, porque está indicada, porque está Sí. como protocolo, pero por el Servicio Canario de Salud, ¿no? Lo que es curioso es que la mujer como que está sometida a más enfermedades, no sé, digo yo, a mí me parece a mí. Hay que tener en cuenta que la mujer tiene mama, tiene ovario, tiene Sí. cuello, tiene endometrio, y que Fundamentalmente. eso para, digamos, para las enfermedades malignas. Pero después, si tú vas a mirar, muchas enfermedades que no son malignas, como son la infección por hongo, la vaginitis por hongo, la vaginitis inflamatoria, simplemente, pues todo eso recae en la mujer. Y yo no sé, pues, en el hombre también, pero quizás más en la mujer, mucho más. Mucho más Más, en la mujer. sí, y también teniendo en cuenta que la mujer, pues cada mes, con la regla, pues tiene pues como una pequeñita bajada de defensa, que es más propensa a contraer germen, pues entonces, efectivamente, pues la mujer nos cae las piedras Nos cae todo. encima, Entonces, efectivamente. recomendaciones, la prevención, La hábitos de prevención, vida saludable, hábitos, sí, los la hábitos de alimentación, pues caminar. alimentación, ejercicio, no fumar, lo típico de el decálogo del cáncer más o menos que es ese, una buena alimentación equilibrada, sin grasa, digamos, de las malignas, como digo yo, de las saturadas, sino las poliinsaturadas. Y bueno, pues eso, consumir mucho vegetal, hacer ejercicio y prácticamente, ¿no? En cuanto también iba a hablar un poco del decálogo del cáncer, está la exposición solar, porque hoy en día, Ay, si no se vale. tiene en cuenta, por ejemplo, yo qué sé, yo por ejemplo tengo a mis hijos en un colegio donde no han tenido en cuenta que hay que poner un toldo. En todos los colegios es obligatorio un toldo. ¿Y por qué es obligatorio un toldo? Pues está claro, muchas madres no saben que todos los días estamos expuestos a radiaciones solares, y no porque vayamos a la playa. Las radiaciones solares no son las que te pasan cuando tú coges sol ahí tumbado o en el mar, sino tú estás en el patio del colegio, tú, los niños me refiero, o estás, y también las profesoras y profesores, y todo eso te va incidiendo. Por tanto, el protector solar, pero sobre todo sitios sombreados, son importantes para que en etapas más avanzadas no tengan después esos factores de riesgo tan importantes, que son los carcinomas, melanomas o otro tipo de carcinoma de piel. O sea, que entra dentro de lo que es el decálogo del cáncer, ¿no? O sea, hábito de vida saludable, lo típico, lo que estaba yo comentando. Entra también la prevención del cáncer de piel por ser uno de los que actualmente se están presentando con mucha frecuencia. De tanto el melanoma como los carcinomas epidermoides, como las dermatitis actínicas, hay montones. Tú miras una cara de una persona del sur y es raro que tú no le veas una pequeña dermatosis, que la tienes que mandar al dermatólogo y se la tienes que quemar. O sea, y eso ha sido por la exposición prolongada Ah, del sol. del sol, sin Sí, tener en cuenta que siempre. ese sol es dañino. La gente cree que el sol dañino es el de la La playa. playa. Sí, no, es que yo no voy a la playa. Digo, pero bueno, pero esas manchas lo que tiene. No, no, yo no voy a la playa, y de ahí no lo saca. Y claro, entonces yo sí que había pensado que eso es cuestión de ir poquito a poco explicándole a cada persona, a cada paciente, a cada médico, o hacer charlas colectivas, de que el sol está en todas partes. De que el sol, y sobre todo aquí en En Canarias, Canarias. y que cada vez el sol está más, digamos, más peligroso y puede causar daño. Pues nada, pues muchísimas gracias, doctora. Para el próximo jueves sería trastornos depresivos en el otoño, ¿no? Yo creo que, mira, debido a una serie de circunstancias y a que es verdad que con el otoño comienzan una serie de patologías, entre ellas la depresión, pues me gustaría que se tratara, pero, hombre, yo me gustaría tratarla de una manera que no generara ninguna alarma, Alarma. sí, pero simplemente tratarla como algo que ocurre, igual que también en otoño, pues reaparece la úlcera gastrointestinal. Pero en cambio la úlcera pues no genera, se trata y ya está, no genera esas consecuencias que están generando actualmente los trastornos depresivos, por las ausencias laborales, por otro tipo de consecuencias para la propia persona.
Entonces me gustaría tratarlo y bueno, y que desde mi justa medida, ¿no? Desde lo que yo puedo y también desde la experiencia que puedo tener. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Catalina Cárdenas, por estar aquí esta mañana. Espero que la entrevista de hoy de la doctora Catalina Cárdenas haya sido de su agrado, que hemos hablado pues del cáncer de mama, del cáncer de cuello uterino, de endometrio y de ovario. Espero que haya sido de su agrado y ya nos vemos el próximo jueves con la doctora con un nuevo tema que ha comentado los trastornos depresivos en el otoño. Que tenga un buen día. Muy buenos días, Gran Canaria.